Thank you, mexicana, mi amor. Hola, Joker. Ahora que ustedes están aquí, déjame, ustedes que son TikToker, a mí todos los mensajes me están yendo para la bandeja de entrada. Porque antes, los mensajes, thank you, Juan. Los mensajes que me mandaron se me iban a pasar solicitudes de mensajes. Entonces, mi bandeja de entrada no se me llenaba. Pero ahora se me está yendo todo para la bandeja de entrada. Yo tengo esa bandeja de entrada rebosada. ¿Por qué? Porque si yo no sigo a ninguno de esa gente, yo no entiendo. Algo cambiaste. Yo no he cambiado nada, mi amor. Yo estaba en la gente del oficio. Yo estaba borrándolo, pero ya me cansé de borrarlo. A mí me llegan, exactamente, a mí me llegaban así. La solicitud de mensaje de la gente que yo no seguía. Pero ahora me están llegando toda mi bandeja de entrada. Ya tú sabes, ya yo ni veo. Si me escriben y yo no le respondo, es que no lo vi. Porque se me están yendo todos para bandeja. Hola, puntita. Sí, lo que yo he respondido y lo que yo sigo me llegan directo. Pero no sé, no sé qué le di. Yo revisé los ajustes. Yo lo agarro, pongo que le dejen para de mensaje ya. Solo mis amigos. Uy, no puedo. No sé. ¿De dónde eres? Colombiana, corazón, colombiana. Yo dije hola puntito. Tú ves que es un chimoso. Hola puntito de que llegaste, dije. No sean tan chimosos, ustedes son muy chimosos. Desde que llegaste dije hola puntito. Y me llegan a solicitud. A mí también me llegaban así, pero fue hoy. Fue hoy que se cambió. Mexicano, yo no tengo mensaje tuyo. Yo revisé porque tú también me lo dijiste. Yo no tengo mensaje tuyo, ¿viste? Yo soy una mujer precavida. Yo sí, oye. Tú dijiste hola. Yo te dije hola, Juan. Así que tú saludas, salúdame con cariño. Ay, no, es tan chimoso. No, Juan, lo que pasa es que yo pongo los comentarios. Yo no pongo el perfil, o sea, a mí no me sale cuando alguien entra. Para que no se me pasen los comentarios. Una mujer atenta. Yo lo doy para allá, para la izquierda. Nunca conté. Tú ves, yo sabía que yo no tenía mensaje tuyo. Mexicano, yo revisé y yo dije, déjame ver. Y yo no tenía ningún mensaje tuyo. Hace 2 años le envié uno. Hace 2 años. Nunca lo contesté y lo borré. Ay, él se cotiza, mi amor. Él se cotiza. Como yo le respondí, lo borro. Un hombre cotizado. Se me borra el gusto. Vamos, muchachos, no eran tapas para la pantalla. Estaba mandando una solicitud por una batalla del tramposo de ayer. Soy un poco exagerado. Ay, tengo calambre en el pie. Juan, pero no dijiste que no viste mi quema, que me hice, ¿ve? Ay, chulo. Yo creo que te mando un mensaje una vez y ni recuerdo cuándo. Es verdad, Víctor. Eso debió dar un poquito. Yo soy una mujer fuerte. Yo soy una mujer fuerte. Hola, Santi. Sí, mire, amor, te dije. Ah, ok. Son pequeñeces, sí, me da mal fuerte, miren el brazo. Miren el poloche como está apretado. Y Femi, pues, me dijeron en línea que tengo la nalga más grande. Fue con café. Donde yo hago café mexicano, tiene una cosita como un palito para tú calentar y espumar la leche. Entonces, yo enseñando a los muchachones, mi leche con espuma, no me percaté y lo topé. Y dijo, eso está bien caliente. ¿Quién te dijo tal cosa? ¿El qué? ¿Quién es una mujer fuerte? ¡Ah! Aquí tengo la nariz más grande. Hola, Lázaro. Me dije, ¿dónde tienes la nariz más grande? Un amigo mío. Sí, mexicano. Un amigo mío. No, Lázaro, yo sigo trabajando.
Ustedes dicen que yo soy mal habla, pero... Sí, o sea, somos amigos de verdad. Él vive en el mismo barrio donde yo soy, allá en República Dominicana. Solo conozco a ti mucho. Y él me dijo así, me dijo, ¿trae una proteína? Y una de más grande. Y yo, no, mi amor. La única popiguá de TikTok. Es que vemos muchas. Las seguí en Instagram. Lo puse público en mi Instagram. Está público. Me pueden brechar a confianza. Que yo tenía 21 mil seguidores. 21 mil. Y lo puse público y ya voy por casi 28 mil seguidores. O sea, yo tenía muchas solicitudes. Yo no te sigo, Juan. Yo no me sé tu usuario. Dime tu usuario y te sigo de una vez. Pero yo no me sé tu usuario. Está en mi video, ¿verdad? Oh, directo. Ah, pues yo entro ahorita entonces. Yo no sabía. Yo entro ahorita y te sigo. Lázaro, mi amor. Hola, buenas noches. Bye bye, mexicano. Que te vaya bien. Que descanses. Que duermas con los angelitos. Dice, ¿cómo se llama en Instagram? Abril de la Rosa. Abril de la Rosa. Esa soy yo. Tengo calor. Yo vi una batalla ahorita y el reto era de que lame un huevo con el nombre de mi pide un ejemplo. José, José, rico tu huevo. Ay, no, yo quedé loca. Usted, señorita, que me da. Ay, Frankie, aquí no tengo preguntas tan profundas. Hola, nunca manda saludos, solo a su conveniencia. Saluda a quien yo quiera, mi corazón. Porque yo, que yo sepa, yo estoy hablando con el mundo, aquí con todo lo que veo. Estoy muy chismosa. Amor de país. Ay, qué calambre. Hola, tremendo. Thank you, Pedro. Ay, me duele. Ay. Vamos, deben tap tap, que hoy sí la batalla va a ser espléndida. Llévense de mí. Hoy sí. Thank you, Kingdomi. Hola, Alan. Vamos, deben activo con el tap tap. Mira, mira. Mi tap tap, mi amor. Y me mandan mucha pulsera de equipo. Mucho, mucho quiéreme. Lázaro, mándame 2500 pulseras de equipo. Vamos a volar. Te parece, Jaylin, la movida. Pero tú eres un abusador grande. Tú eres un abusador grande, la verdad. ¿Quién me parece, Jaylin, la movida? Ay, Dios. Tengo 1000 puntos. Tiene 1000 puntos para mí, Kingdomi. Sí, eso va, Kingdomi. Bate de mí, eso va. Dice, me muere el gusto.